Yo ayer me puse tanto nervioso porque oí en la noche que la Tigresa tenía coronavirus. Pero no Irma, sino Nadia. Es una tigresa que está en el zoológico de Nueva York. Una tigresa real. Entonces, la verdad, sí nos pusimos nerviosos y le hablamos al sobrino de mi querida tigresa, mi Tiger, a Luis Felipe, para preguntarle cómo estaba su tía Irma Serrano. Luis Felipe, te abrazo. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, Gustavo. Buenas tardes. Saludos a todos. ¿Cómo te va? Bien, bien, bien. Aquí, guardaditos. Oye, ¿cómo está mi tigresa linda? ¿La original? La tigresa Serrano. Todo bien, gracias a Dios. Nada más me asustaron. Oye, ¿pero no te habló mucha gente? Muchos, mucha familia, amigos que están en el extranjero, todo el mundo preocupado por la nota que se hizo escandaloso. Claro. Hasta si no sale, si está guardada, ¿cómo le va a dar? Es que sí soy yo que la tigresa tenía coronavirus, inmediatamente pensé en Irma, pero que sí, gracias sí. A Dios es nadie, ¿verdad? Sí, no, digo, ella está bien, está guardada. De hecho, en la noche después le marqué. Le dije, oiga, me dicen que usted tiene coronavirus, me está usted mintiendo. Me dijo, ay, Gor, perdón por la palabra, ay, gorita, es pendejada. ¿Cómo te agarró la noticia, Luis Felipe? Buenas tardes, ¿qué estabas haciendo? Bueno, ¿cómo fue? Estaba yo en tu casa, la verdad, estaba yo el domingo, tal, ahí con los niños tratando de dormirlos. Y de repente empezó a sonar mucho mi teléfono, entonces... Normalmente lo traigo en silencio. Ajá. Y ahorita con lo guardado, pues peor. Pero sonó mucho y me decía mi esposa, oye, está sonando mucho. Y entonces ya empecé a revisar, tenía notificaciones, mensajes, llamadas. Bueno, todo el mundo que se ha ido con la finta de... Preocupados. De la tigresa. Sí. Oye, mi querido Felipe, ¿y nuestra tigresa está con alguien? ¿Alguien le está cuidando? ¿Cómo está llevando estos días de cuarentena, de aislamiento? Mi tía vive en Chiapas, lleva 10 años viviendo allá, en tu casa. Yo sé. Ahí Gustavo conoce la casa, he estado ahí. Está con mis papás. Entonces, yo a mis papás, por ejemplo, mi papá es diabético. Okay. Entonces yo lo traigo ahí de que no salgan y cuidándolos y a distancia y informándoles. Entonces yo sé que mis papás son muy responsables y se cuidan mucho. Entonces me llama mucho la atención de que ella se hubiera enfermado, pues digo, el de más riesgo era mi papá. Pero no, gracias a Dios, todos están bien, están en casa, están cuidados. Digo, no, la verdad está muy tranquilo, digo, en provincia es mucho más tranquilo que aquí. Oye, Luis Felipe, ¿y cómo comen? O sea, ¿le llevan las aplicaciones de comida o qué onda? Fíjate que ya no hay, ¿no? Pero lo que sí hay es que hay servicio a domicilio. Yo tengo un amigo que la verdad nos ayuda mucho porque él vive enfrente de un lugar donde venden todo. Entonces, pues ahí le pido, oye, fíjate que me mandaron esto. Y la verdad, mi papá tomó mucha precaución y hizo esas despensas, ya sabes, de pánico. Ajá. Entonces, sí, se surtió. Y nada más surten, pues, tomates y vegetales y cosas por el estilo. Lo perecedero. Exactamente. Entonces, están bien cuidados. Mi papá es muy extremista en eso, es de los que desinfecta a todo mundo y desinfecta todo. Y entonces, la verdad, sí está cuidada. Qué bueno. Y ella, la verdad, está en... Te voy a mandar la foto, Gustavo. Por favor. Está pintando. Chulada. Entonces ella está en el corredor de ahí de tu casa, de la casa de todos ustedes, pintando. La verdad, gracias a Dios, no vive en la psicosis que vivimos nosotros aquí en la ciudad. Qué bueno. Viven todas las precauciones, pero sí está tranquila y cuidada. Oye, amigo, una última pregunta. A tus órdenes. ¿El teatro qué va a pasar? ¿Cuándo lo abres? ¿Lo abres? ¿No lo abres? ¿Qué va a suceder? Pues con esto me entorpecen todo, pero vamos muy bien. Traemos ahí un proyecto que justo se paró con la Ciudad de México ahí de un proyecto muy interesante que ya pronto se hará público. Ok. Entonces, pues la verdad bien. Justo cuando empezó esta pandemia fue la última reunión que tuvimos. Y ya se iba a dar a conocer, entonces lo pararon todo, pero yo estoy seguro que pasando esto, que todos estamos muy preocupados, le van a meter con más ganas y nosotros igual. Qué bueno.
Luis Felipe, te mando un cariñoso abrazo, dale un beso a mi querida tigresa. De tu parte, de la parte de ustedes, cuídense mucho, por favor, y no gracias. Se vayan con la risa. Gracias, amigo. Gracias, Luis Felipe. Buenas tardes. Un saludo, un abrazo. Pero fíjate también, qué triste de la tigresa Nadia, de este zoológico allá la en Nueva York. La otra tigresa. De la otra tigresa, porque no, ella es la más grave, pero en realidad hay más felinos también que estaban presentando cuadros con problemas respiratorios. Pero ahora resulta que ese coronavirus no es el COVID-19, es otro tipo. Y que según esto no se le pega a los seres humanos. Ahorita, el día de mañana, a ver si no salen que sí. Pues a ver, porque hay que recordar que la cura o la vacuna la habían tratado bajo también bajo los animales, o sea, estuvieron usándola, utilizando animales, entonces sí. Se había dicho, no, pues que sí le puedo dar a los perros, luego decían que no, o sea, realmente también hay una como información medio irregular con este tema. Al rato viene Irán Hurtado para que nos comente más sobre esta actualización y a ver si nos dice algo de esta tigresa, ¿no? Perfecto. Nadia, que tiene 4 añitos.